Bien, en esta ocasión vamos a hacer un ejercicio para clasificar datos o ordenar datos de acuerdo a cuartiles, deciles o percentiles. ¿Qué es un cuartil? Bueno, es ordenar los datos de menor a mayor y dividir el número de datos entre 4. Un decil es dividir ese número de datos entre 10 y el percentil dividir ese número de datos en grupos de 100. Para este ejercicio vamos a ocupar los ingresos de hogares provenientes de la encuesta de ingresos y gastos de los hogares que publiquen en Inegi. Y aquí ya están pegados. Aquí está la base de datos completa. Para que, sí, la voy a poner en el Drive para que la puedan descargar. Y bueno, aquí tenemos entonces todos los datos, así como están en la encuesta, aquí en este lado están ordenados de menor a mayor. Entonces vemos que son 9.115 datos para Tlaxcala. En cada, si dividimos estos datos en cuartiles, en cada cuartil tendríamos 2.279 datos. Si lo dividimos en deciles, tendríamos 912 datos. Y si lo dividimos en percentiles, tendríamos 91 datos en cada percentil. ¿Sí? Si queremos saber la posición de cada dato para cada cuartil, pues lo vamos a hacer utilizando el Excel. Y para eso necesitamos un valor de K, que es dividir el número de el cuartil que queremos calcular entre 4, ¿no? Entonces aquí K entre 4 pues es igual a 1, que es el cuartil 1, entre 4. El segundo pues es igual a 2, el cuartil 2, entre 4. Y el tercer cuartil es 3 entre 4. ¿Qué significa? Que en el primer cuartil tenemos el 25% de los datos, en el segundo cuartil tenemos el 50% de los datos. Y en el tercer cuartil tenemos el 75% de los datos. Ya no calculamos el cuartil 4 porque pues ahí está el 100% de los datos y ahí es el último valor. ¿Okay? Bueno, para calcular qué valor está en el cuartil 1, ¿sí? Pues ocupamos la fórmula de Excel que es esta que está aquí. ¿Sí? Y la ocupamos. Es igual a percentil. X. Lo primero que nos pide es la matriz, entonces marcamos la matriz, Shift, Control y flecha hacia abajo, posicionamos en la fórmula, ponemos una coma, subimos a donde está nuestra fórmula y el valor de K, que ya lo calculamos, lo ponemos. Entonces, el valor de el ingreso que está en el 25% de los datos es 250. Quiere decir que el 25% de los hogares tienen ingresos menores a 250 pesos al mes, ¿no? Y bueno, calcularnos para el segundo cuartil. Mismo percentil x, aplicamos la matriz, coma y el valor k. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que una vez ordenados nuestros datos de menor a mayor, ¿sí? El 50 el hogar que tiene un ingreso mensual de 2.000 pesos divide exactamente el 50% de los datos. Vamos a calcular el tercer cuartil. Percentil. Marcamos la matriz. Coma. Regresamos. De K3. ¿Sí? Entonces, una vez más. En el 75% de los datos hay un hogar que tiene ingresos
mensuales igual a 5 mil pesos. Bueno, y lo mismo hacemos para los deciles. Calculamos K. 10, 5, 3, 10, 8, 10, ¿sí? El valor que va a estar en la posición del decil 3, del decil 5 y el decil 8. Aplicamos la fórmula. Coma. Regresamos. Por. Mismo procedimiento para el segundo, el decir 5 es igual a percentil base de datos, coma, utilizamos y hay que decir eso que en el 30% de los datos acomodados de manera mayor, el número que está ahí, el valor, el ingreso de esa en el cuartil 3 es de 600 pesos, es decir, que el 30% de los hogares tienen ingresos mensuales menores o iguales a 600 pesos. En el decil 5, que es decir, la mitad de los datos, hay un 2.000 pesos, es decir, que la mitad de los hogares tienen ingresos mensuales menores o iguales a 2.000. Y en el decil 8, percentil Excel, aplicamos los datos, coma, y el valor del paréntesis, ¿sí? Eso quiere decir que el 80% de los encuestados tienen ingresos mensuales menores o iguales a 5.882 pesos. Y calculamos nuevamente para en los percentiles. Igual, entre 100, igual, 50, entre 100, 80, entre 100. Calculamos los percentiles. Siguiente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que el 15% de los datos ordenados de menor a mayor tienen ingresos mensuales iguales a cero, ¿sí? El 50%, como ya hemos visto, tiene ingresos de 2.000 pesos o menos, y el 80%, como lo vimos anteriormente, tiene ingresos del 5.882 pesos mensuales o menos. Bien, ahora vamos a organizar nuestros datos en intervalos. Y para eso necesitamos calcular el mínimo, el valor mínimo, el valor máximo, el rango, el número de datos, un valor de K y el límite de cada rango. Para calcular el mínimo, ocupamos la fórmula min,
Abrimos paréntesis, marcamos todos los datos, cerramos el paréntesis y nos va a dar el valor más pequeño, en este caso es 0, para calcular el valor máximo. Vamos a la función igual, max, abrimos paréntesis, marcamos los datos, cerramos y nos dice que el valor más alto es de 200.000, el rango dice que es restar el valor mayor al valor menor. Entonces pues hacemos eso, estamos el valor mayor, el valor menor, pues el rango obviamente es 200.000. Para calcular n, vamos a la función contar, ¿sí? Marcamos, abrimos contar, abrimos paréntesis, marcamos los datos, cerramos el paréntesis y nos dice que en esta columna hay 9.115 datos. K es una fórmula que es igual a 1 más 3.22 por el logaritmo base 10, log base 10 de el número de datos. Pegamos, quitamos todos los paréntesis, todos los decimales y calculamos L, que es el rango entre K. Rango entre K. ¿Sí? Listo. Con esos datos vamos a proceder a hacer nuestros intervalos. ¿Sí? Entonces, para hacer el límite aparente, pues escribimos límite aparente. Marcamos dos celdas y le damos combinar el central y tenemos nuestro título de nuestros límites aparentes. En una celda escribimos límite inferior, en la siguiente celda límite superior. ¿Cuál es nuestro valor dato? Pues es 0. Y a ese valor le sumamos el valor de L, que es nuestro límite, entonces igual a este valor más L. Sí. Pero como siempre lo vamos a ocupar, ese valor vamos a fijarlo y para eso vamos a poner un signo de pesos antes de la G y antes del R. Eso nos fija esa celda, no se va a mover cuando arrastremos la fórmula. ¿Sí? Entonces, para el límite, el siguiente límite, pues a nuestro valor anterior le sumamos 1. ¿Sí? Le sumamos 1. Y ahora sí, arrastramos nuestra fórmula. Una vez que ya tengamos fijada nuestra celda, ¿sí? Con el signo de pesos en la columna y el signo de pesos en la fila, marcamos nuestras dos fórmulas y arrastramos hacia abajo hasta que encontremos un valor que contenga el valor más alto, que es de 200.000. Bien, ahora para saber cuántos datos hay en cada rango, en cada intervalo, pues vamos a ocupar una función que se llama frecuencia. Y para eso vamos a marcar todas las filas en donde vamos a hacer el cálculo, así como está marcado. Escribimos igual, ¿sí? Frecuencia, nos pide los datos, coma, y los grupos es el límite inferior de nuestros intervalos, los marcamos. Ojo, muy importante, cerramos el paréntesis, estamos trabajando con una matriz, por eso marcamos todos los renglones, porque vamos a trabajar con una matriz, y cuando se trabaja con matrices, tenemos que hacer una combinación de teclas en el Excel, que es Shift, Control y Enter. Y nos cuenta cuántos datos hay en cada intervalo. Hasta acá nuestro ejercicio.